¿Quién es Aurora Martínez? Unha persoa nacida en Castelo do Val, filla de Rosa e Jorge. Fomos cuatro irmãos, un morreu de pequeniño con meningitis, e outros, un chamase Antonio, outro Ramón e Aurora Martínez Álvarez. Vivíamos con meus abuelos, porque daquela a mai estaba cos pais dela e os pais estaba cos pais dele. Entón, as noites, pois, juntábanse, pero, bueno, cada un traballaba na súa casa. E, bueno, íbamos ao colegio, despois xogábamos na calle, porque xoquitar na casa non había, xogábamos na calle, pois os meus abuelos marcharon para Santiago, que tiñen ali un fillo cura, e entón nos quedámonos na casa e, bueno, xa había que xudar. Xa éramos un poquinho máis grandiños, ir cas vacas e axudar, recordo que a miña mãe dixe, fai isto, fai aquilo, puñame furiosa, porque digo, isto non dou feito, pero bueno, eu facía as cousas na casa, porque era a única muller, claro. Os homens, despois, o meu irmão, aos 18 anos, marchou pequeno, marchou pa Alemania, o maior foi pa, bueno, casouse, Então non había casouse, e eu, bueno, pois eu seguía na casa. Nos 18 anos, bueno, traballábamos, ajudábamos, íbamos ás patatas, íbamos ás carvacas, íbamos con todo, porque daquela había que traballar. Hasta que anos tiveches no colexio? Pois, do colexio, hasta facer octavo, creo que era. Sí. Ajudabas na casa, claro. Tarefas agrícolas? Sí. Íbamos carvacas, que tiñamos tres vacas, había que ir carvacas. Tamén iba ali, había unha veciña que era modista e tamén iba a aprender así algo, cando non había que facer. Íbamos ás festas, toda a comarca. Había unha festa, íbamos todas rapaces e rapaces, e íbamos ao contorro solo. A veriña pouco porque íbamos ao Miro Lázaro, pero como non nada. Había festas aí, no carnaval había tres días de festa, e, bueno, entón xuntábamos todas e íbamos todas ás festas. E había moitas mozas no pueblo? Sí, había. Aquilo había moitas rapazas e rapaces. Bueno, despois algúnas foron marchando por Barcelona, por aí, bueno, eu quedei moi aquí. Entonces, pues claro, axudaba, teníamos que axudar, porque eu acordo un ano que o meu pai mancara na mão, tivemos que segar o pan a miña mãe, eu teria por aí 15 anos, pois axudar a todo o que se podía. Ainda que fora de mala gana, porque... Non eran traballos agradables. Non eran traballos agradables. Pero, bueno, facíamos, non é como ardora que non queren fazer nada. Entón, despois, bueno, pois... Fixeme xa a man mellor, aos 18 anos conocí con meu marido, ele estaba en Barcelona, veio de vacacións e, bueno, xa se quedou aquí. Como logo. Non sei, que quedou. Parece que se montaba a custo e quedou. Logo casámonos, pois, cando tiña 18 anos, ainda non tiña 19 anos. E, bueno, eu do momento, pois, como estaba a miña mãe e o meu pai, eles andaban máis na fora, eu iba con carvacas desde que me casei, e moitas veces con rapazes pequenos tamén, ainda levábamos. Cando había moito traballo, pois, había que axudar. E, entón, despois naceu unha rapaz ao ano seguinte. E onde vivíades? Mentre, pois vivíamos na casa dos meus pais. Nós vivimos na casa dos meus pais uns anos, sí. Uns anos bastante. Porque despois empezamos a facer aquí a casa, pero claro, como a facíamos entre os dous, pois era, porque ele era albañil. Entón, eu traballaba en Berín, sempre traballou de albañil. Entón, tivemos que ir facendo a casa pouco a pouco. Bueno, según iba vendo. Según iba, tamén, sí, tamén según iba vendo. Tuve tres rapazas, bueno, despois dúas máis, pero bueno, esas tres levábanse tres anos cada unha. E logo, cando veo a cuarta, pois, bueno, xa eran grandiñas as outras e xa axudaban. Entón, despois tamén morreu a miña mãe, entón xa tuve que salir máis afora, ao campo, porque había que, nós tiñamos fincas e, bueno, tiñamos cerdos, pitas, sempre tuvemos todo. Era unha casa sempre chea de comida, gracias a Dios. Como cambiou a túa vida cando naceu a túa primeira filla? Bueno... Cambiou en algo? Non, moito non cambiou, porque estaba prácticamente peila, claro, facía as cousas da casa, porque a miña mãe, pois, claro, tiña moito que facer fora. Como se chama a túa filla máis bella? Rosa Mari. E despois de Rosa Mari, que nace? Veo a Aurora. Aurora. Sí, aos tres anos. E despois aos outros tres anos veo a Belén. María Belén.
Entonces después pasaron unos años, 12 años, y veo una otra, a Yolanda. Y a los 15 meses veo a Ana. Entonces después ya las grandes ya cuidaban las pequeñas y las dos mayores también se iban con nos a Sacha, que no es como ahora, porque íbamos a Sacha a recoger patatas, recoger millo, lo que hubiera que hacer. Y después pues fui a trabajar para Berín, cuando rapazas en una cadena de costura. Trabajé 13 o 14 años. Todo va en cadena. Entonces cada una, yo estaba al principio de las cadenas, de la cadena, haciendo siempre el mismo trabajo. O hacía pinzas o así, claro, que tienes que ir haciendo poniendo un punto para que luego pase a siguiente y a siguiente. Pues yo siempre estaba en la primera parte, yo siempre que tenía abundancia de trabajo, nunca tenía que estar esperando por él. Y que de aquí lo había bastante trabajo, había muchas cadenas de costura. Primero estuve ahí en un salgueiro, yo no sabía, bueno, sabía coser algo, pero en la casa, tenía máquina y todo, pero bueno. Pero eso era distinto. Entonces fui ahí a pedir trabajo y cogieronme. Y luego pusimos, entre unas cuantas, pusimos una asociación y pusimos una de trabajar todas. ¿Pero era una cooperativa? Era una cooperativa, sí. Tuvimos unos años, pero al final Sara mandaba trabajo cuando yo parecía, cuando no lo mandaba, entonces pues voy a dejármela. Entonces fui para otro taller. Estaba contenta. Entonces, pero después, Cuando a segunda quedó embarazada, él iba para Xinzo, entonces marchaba a Cido, entonces ¿qué le hacíamos al niño? Porque a ver, y la marchaba mañana hasta la en un viña. Entonces pues yo decidí dejar de trabajar y atender al niño. Las rapazas hicieronse grandes, claro, tenían que ir, fueron a estudiar, porque eran bastante buenos estudiantes, va. Entonces sabían lo que había, o trabajar o estudiar. A mayor fue estudiar. Preparó las oposiciones para las sergas y bueno, con tan buena suerte que según hice un año, ella cogió plaza. Entonces, pues bueno, yo trabajaba en Berín y bueno, las íbamos arreglando. Con mucho trabajo, pero bueno. A más bella ya, bueno, encontró su trabajo, con sí, su oposición. Sí, con su oposición, muy bien. Pues de 19 años, o 19 o 20 años tenía. Ella trabajó en Berín. Bueno, siempre trabajó ahí y ayudaba mucho, porque yo muchas veces vine de trabajar tarde y él daba ya cena a rapazas, así más, editaba, ya sé. Había veces que hasta hacía comida para el día siguiente. Era un rapaz muy, bueno, siempre, chicos, muy trabajador, muy... Entonces, después a segunda, pues también fui para Vigo. ¿Y qué estudió? A ingeniería técnica industrial. Después a otra también, a la siguiente, fue también para Vigo, también estuvo fisioquímica. Salieron bastante bien, aprobaron según terminaron de estudiar, ya se pusieron a trabajar, fue una cosa boa. Y luego a las otras, pues también a Yolanda, estuvo en Coruña, fisioparejadores. También terminó y ya se puso a trabajar. Y a otra que era Ana, pues esa fue fisiopolicía. Entonces, pues esa está en Canarias, otra está en Santiago y las otras tres están aquí. Seguimos trabajando. Ainda hoy sí, estamos jubilados, pero seguimos trabajando. Tenemos a huerta, nos tenemos de todo. Tenemos a casa, gracias a Dios. Venimos mucho por aquí las contentas y felices en nos también. Contentas con netos y con todos. ¿Cuántos netos tienes, Aurora? Pues tenemos oito. Oito netos. O sea, que te sacas a Chea... Ay, sí, 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 gracias a Dios. Sí, ahora mientras hay pandemia no vengo mucho, porque claro, siempre tengo un poco de miedo que nos contagiemos unos a los otros. Pero bueno, gracias a Dios de momento vamos saliendo muy bien. Desde que las tuas fillas empezaron a trabajar, pues ya se fueron de casa y demás, ¿tía que dedicaste? Porque claro, ti tenías cinco fillas, a pesar de que trabajabas, pues te dedicabas tu tiempo a trabajo y a las tuas fillas. ¿Cuándo ya dejaste más de trabajar o las tuas fillas ya empezaron a ser independientes? ¿Qué fichaste ti? Pues también ayudar a criar los netos. Porque a segunda trabajaba, primero trabajó en Xinfe, marchaba a Cido, entonces fue cuando dejé de trabajar, e iba a Berín a buscarlo, vivía en Berín, a traerlos para aquí, iban a la escuela, a la guardería, y bueno, mientras no venían ellas a tarde, y después a otro también tuvo otra nena, a Belén, y también a mañana le iba a la guardería, y a tarde venía para aquí, quedaba aquí, y luego iban a ir al colegio.
E ademais diso, creo que tamén estiveches na asociación. Sí. Que facíades bueno, asociación? Tuvemos moitos cursillos, que foi unha cousa moi bonita, moitos cursillos tuvemos. De que facíades cursos? Fixemos cuadros, facíamos pinturas, pintábamos cousas, garrafós, cousas, moitas cousas así, cousas moi bonitas que temos por aí. E bueno, tamén funda a asociación ao ser do pueblo, da Xunta do Pueblo, 4 anos. Como recordas iso? Moi, moi mal. Eso foi unha pesadilla. Porque, claro, a xente non quer ser, porque só hai problemas. Da traballo. Da traballo e problemas. E entonces, pois, bueno. Pero conseguiste sacarlo a día de 4 anos. Sí, 4 anos, sí, o día que se acabaron, que ven con Dios. E bueno, depois estuvemos, non, íbamos a gimnasia, íbamos a baile. Cando nos jubilamos, pois fomos a, íbamos, fomos algúns anos de excursión, porque antes as vacacións non había. As vacacións non había, que quen podía telas, va? O que podía ter, iría, pero nos, el albañil, entonces, pues, bueno. E onde fostes de vacacións? Fomos varias veces a Canarias, a Mallorca, por aí, bueno, ahora xa levamos, mentre hai pandemia, xa non imos, porque non me hace pena a mellor idea que te contagias. E agora estamos no coro da iglesia, antes estuvemos nun coro de gaitas, iso xa deixámoslo, agora estamos no coro da iglesia. Somos poucas, pero bueno. Quantas sodes no coro? Pois non sei, 3, 6 ou 7, antes éramos máis, pero agora foron sapándose. E bueno, e así pasou a nosa vida de traballo, porque ainda agora estamos jubilados, pero non paramos de traballar. Temos, pois, de todo. Botamos patatas. Bueno, antes botábase patatas e millo e grau, agora non. Agora botamos patatas e logo temos verdura, pomos tomates, pementos, berenjenas, de todo eso, todo da huerta. E temos tamén viña, tamén facemos viño. Entón, pois... Ao final, para repartir un pouco sí, tamén, claro. Sí, claro, sí, hombre. Máis pelas que para nós, que nós, 2 persoas solo, pouco gastan. Pero pelas, sí. Pelas para todo o que hai na huerta e pelas. Quem traballa máis na horta, ti ou teu marido? Eu. Ele é máis tranquilo, sí. Ele tamén, pero ele é máis tranquilo, non lle gusta. A huerta foi algo que nunca lle gustou. Bueno, a ti sí, a ti é un traballo que te... Sí, que me gusta, sí. Non andar aí a reventar, pero bueno, pero sí que me gusta. Ver crecer as plantas, sí. Os teus propios, sí, alimentos? Sí, sí, recoller non é igual que ir comprar, porque sabes o que tes. É igual que as pitas, tes as pitas, sabes os huevos como son. Que tamén tes pitas. Claro, sí, a cuellos. Sí. E matamos 2 cerdos, antes 3, agora 2. E bueno, pues, o sea que non estamos que... sempre activos, nos aquí sempre activos. Hai veces que digo demasiado, mientras se pode comer por aí, bueno, hai que traballar para estar, exceso, pero sí, para estar activos, distraídos, ¿sabes? E activos, sí. E hoxe en día, cando miras así para atrás, que é o que ves ti que máis satisfacción che deu, ou que máis podes resaltar? Bueno, pois pues, eu sei, foi unha vida con moito traballo, pero unha vida bastante agradable. Houve cousas, cando morreu a miña mãe, foi algo, o meu pai tamén desapareceu, e bueno, son cousas que te afetan, pero por demais, felices as fillas, sanas, netos tamén, unha vida de moito traballo, pero bueno, tamén tuvo as súas cousas bonitas, porque os nenos é o máis bonito que podemos ter. O que pasa é que hoxe en día é unha pena que non haxa nenos nin nada. Que todo o mundo non hai de querer rapazes. Bueno, ti tes 8 netos, eh? Sí. Sí, bastante. Pero quero te dicir que eu son encantada con netos. Te miro todas as fotos que por aí hai. Que por ti non terías máis netos, non? Sí, algún máis podían ter. Porque uns teñen 2, outros teñen 1, pero ben. Pero ben, non sei a cousa deles, eu aí xa non me meto.